Es un balance muy positivo, se duplicó el número de la semana pasada y bueno, creemos que alguna vez por todas Bullrich va a tener que aparecer con tanta masividad en las calles. El reclamo es que se nos convoque a jornadas institucionales participativas con los docentes y con las comunidades educativas, con los estudiantes, claro está, y nosotros queremos establecer un piso mínimo a partir del cual vamos a negociar con el gobierno. Queremos establecer las bases a partir de las cuales vamos a negociar. En el caso de las escuelas artísticas, como somos nosotros, que somos del SNAOLA, una escuela de música, pretendemos y exigimos que no se nos quite la doble titulación, es decir, no perder la carrera de música y no perder el bachiller. Lo que pretende hacer el gobierno con esta aplicación de cambio curricular es especializar u orientar el bachiller a materias artísticas, lo cual sería un recorte enorme en nuestra formación y además nos imposibilitaría una salida laboral. Y creemos que es una política estatal en cuanto a la educación que lleva a cabo la ciudad, la de no responder, la de hasta agredir a los pibes, diría, porque las tomas fueron muy conflictivas en cuanto a las autoridades y hubo mucha policía también yendo a las escuelas, pero bueno, creemos que es una política de educación que responde a este gobierno. Acá en la calle demostramos cómo es la unidad que tenemos, la fuerza que tenemos, y cada día crece y crece esta fuerza mediante la toma de colegios que se siguen tomando y se van a seguir tomando a lo largo de esta semana y a lo largo de la semana que viene. Tenemos una reunión con Bullrich, pero que no sea solamente diálogo, que sea algo realmente resolutivo, es decir, que podamos trabajar sobre algún documento en el que constatemos que se suspenden estos cambios hasta el 2014, donde se implementen, y que durante el 2013 hagamos los planes de estudio mediante jornadas con docentes, con participación estudiantil. Y cada vez hay más colegios tomados, cada vez hay más fuerza y cada vez son más en las calles. Vamos a seguir redoblando la apuesta, vamos a seguir tomando los colegios hasta que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, no nos dé una reunión acá en el ministerio, no en el juzgado, que no sea convocada por la jueza, que la convoque él y que sea una reunión realmente resolutiva donde se resuelvan nuestras principales reivindicaciones.